Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, el SOEM de Río Gallegos, están a la expectativa del llamado para concretar la primera reunión paritaria del presente año, teniendo en cuenta que la inflación ha pegado y fuerte justamente en los bolsillos de los trabajadores municipales. Por otro lado, también han mantenido reuniones con la gente de la Caja de Previsión Social, principalmente con aquellos que representan a los jubilados y a los activos, los vocales, porque hay un proyecto y quieren saber cuál es la situación que se encuentra hoy por hoy la Caja de Previsión Social. Sobre estos dos temas pudimos dialogar con Pedro Mancilla, secretario general del Gremio de los Trabajadores Municipales. Hemos hecho son las presentaciones, como lo han hecho el conjunto de las organizaciones, y a partir de ahora, como hacemos habitualmente, se genera un seguimiento de lo que nosotros llamamos paritarias testigo, y en función de eso vamos viendo. No obstante eso, siempre también vamos analizando los ingresos corrientes que va teniendo el municipio en concepto de regalías, coparticipación y recaudación propia. Bueno, también hay que decir que por estas horas preocupa y bastante por lo menos la intención de llevar adelante una asamblea vecinal para bajar el tema de los impuestos municipales, porque bueno, de alguna manera también hay que decirlo, hay una ordenanza que saca justamente la evaluación de los impuestos en función de los índices salariales, sin que esto tenga, digamos, una relación directa, pero que sí genera preocupación en general para ver cómo se va a proyectar los ingresos del municipio, y de esa manera el municipio pueda cumplir, por supuesto, no solamente con los vecinos, que es justamente lo esencial, sino también dentro de este marco, bueno, cumplir también con los trabajadores en las demandas que tenemos en cuanto al equipamiento y los elementos cotidianos de trabajo, sumado a los ingresos salariales, que por estas horas, como vos decías, es un tema muy complejo y que genera mucha preocupación al conjunto de las organizaciones gremiales. ¿Hay posibilidades de que se busque pasar justamente la caja de previsión a nivel nacional? Bueno, el presidente de la caja garantizó que la caja se mantenía dentro del ámbito de la provincia, que no se iba a traspasar a Nación, lo que no quita que tal vez hayan otras variables que quieran llevar adelante, pero lo que quiero aclarar es que bajo ningún punto de vista esto involucró a nuestros vocales. Simplemente, en principio, por las expresiones del señor Marcial Cané, tiene que ver con el equipo de trabajo de Marcial Cané y no con algún tipo de análisis que se haya hecho dentro del marco del directorio de la Caja de Previsión. Bueno, el municipio siempre ha cumplido dentro de las normas que rige la ley, o sea, dentro del marco de la ley siempre ha pagado los sueldos dentro de esos tiempos. No hemos tenido atraso en ese sentido. Sí ha existido a lo mejor atrasos en algunos depósitos que tienen que ver con las litis y eso, que se han depositado a las 24 o 48 horas después de haber cobrado salarios. El diálogo es bueno. Nosotros, por otra parte, estamos a las puertas de la posibilidad de entregar una cantidad de viviendas a nuestros afiliados, justamente en función de un programa que tiene el municipio que está llevando adelante y que, de hecho, el día de ayer el intendente lo anunció, con lo cual, bueno, eso también va generando expectativas, porque también es una manera de acercar soluciones a nuestros afiliados, ¿no?